trama cambiaba aspectos del mundo. ¿Hola? Hola. No era Zane. Ni tampoco Scratch. ¿Eh? ¿Eres yo? ¿Yo? No lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. El lugar oscuro funciona en bucles. El tiempo es una historia. Te llamo desde un momento distinto de esa historia. ¿Del futuro? Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Sí, lo harás. Y no. No lo harás. Dependerá solo de tu elección. ¿Qué dices? Te compadezco por lo que tendrás que pasar. Tienes que volver al sótano del estudio de la entrevista y coger las fotos de Alice de una caja de zapatos para ir a la torre del Parlamento. Ponlas en la caja de zapatos de su estatua de la plaza para ayudarte, para ayudar a Alice, para ayudar a Sada Anderson. ¿Soy mi propio Deus Ex Machina? ¿En serio? ¿Cuántos escritores hacen falta para acabar una historia? Uno por cada borrador. Uno solo, pero en distintos puntos temporales. Seguiría los pasos que él me trazó. Fotos de Alice del sótano del edificio de la entrevista. Debía volver a por ellas y llevarlas a la caja de zapatos de la estatua.
está cerrado. No. El edificio estaba condenado, cerrado a cal y canto. Algo iba mal. Algo no encajaba. Tenía que entrar. Las fotos de Alice estaban en el sótano del programa. Debía llevarlas a la caja de zapatos de la plaza para entrar en la torre del Parlamento. Solo así acabaría la historia.
Muy buenas. Venga, vuestra carroza preferida del festival, ya. La monstruosa marioneta de Ino. Adelance y las ardillas disecados. No, gracias. Aún sueño con aquellos ojos de cristal sin vida. Hola y bienvenidos a Coffee World, el mejor parque temático sobre el café de Washington. Nuestras atracciones son para toda la familia y niños de todas las edades. Como nuestro café. Así que saboren nuestro café orgánico Home 10 Diner y que empiece la aventura. Una vez más, les habla Pat Smith. No abre. Disculpa, Pat. Aquel asunto del FBI, ya sabes. Hallaron el cuerpo de Wendy entre los cadáveres. Eso no es posible, Terry. Esta mañana... Y otra caja cerrada. Necesito algo para cortarlo. Juro que traje todo el equipo. Yul, ¿has metido el lector electromagnético? Tammy dio un toquecito al cuaderno con su bolígrafo. Alan Wake había viajado en este mismo ferry hasta el pueblo a su llegada. Por aquí llegó él a Bright Falls. Sus primeros pasos para cruzar el umbral. Lo anotó en su cuaderno. Siempre le era útil ponerse en la piel de la víctima, hacer lo que había hecho y ver lo que había visto. Aportaba ricos matices al libro. Tammy sintió las gotas de lluvia caerle en el rostro. Madre mía, ¿otra vez? Se puso la capucha. La lluvia no paraba. Echaba de menos Nueva York. Hasta el momento, este no estaba siendo el típico viaje de investigación. Primero el incidente en el lago, luego la pelea con Ed. Normal que estuvieran susceptibles. Ambos estaban susceptibles tras lo ocurrido. Tammy había dicho cosas de las que luego se arrepintió. Alzó la vista al puerto y sintió un escalofrío. Abrigó la esperanza de que Ed no hubiera hecho ninguna locura.
Ed no había vuelto a ser el mismo desde la cancelación de su último espectáculo. No era la primera vez que una de sus obras echaba el telón antes de tiempo. Los terribles comentarios en redes sociales sobre su obra de un solo acto no ayudaron con la taquilla. Cuando Tammy le dijo que se iba por una investigación a Bright Falls, quiso apuntarse. Ed le dijo que encontraría la inspiración. En realidad, quería alejarse de la ciudad, aunque era cierto que algo necesitaba encontrar. Una voz, una idea, algo genuino a sus ojos. Sabía que no podía seguir gastando el dinero de Tammy en su carrera de dramaturgo. Tras discutir con Tammy, Ed se fue hecho una furia de la cafetería y condujo el coche de alquiler hasta Cauldron Lake. Ella no tenía razón. Ahora, en medio del oscuro bosque, con el sol oculto por los árboles, Ed intentó recordar sobre qué discutían. Algo relacionado con la masculinidad. Se maldijo y se dispuso a irse. Una luz iluminó su rostro, cegándolo. Unas voces gritaron y unas manos lo obligaron a tumbarse en el suelo. Ed se resistió. Fue en vano. Sí, Anderson, no quería decir esto delante de Wake, pero seguro que es buena idea que vayas sola. Si damos veracidad a esta página, tengo que ir a comprobarlo. Hay que dar con la secta. Cualquiera aquí puede ser miembro. ¿Y ese tal Scratch? ¿El alter ego maligno? Que sea cierto. O este tipo escribe como el culo. Dejando aparte la caligrafía, si lo que pone en esta página es cierto, podría ser un avance. Resolveríamos esto antes de que lleguen refuerzos. Se lo toman con calma, así que ten mucho cuidado. Vale, pero recuerda lo que pasó con el salero. La página me situaba en una caravana, en algún lugar de Watery. Debería preguntar. Esto está aún más inundado. Es casi a Watery. Ese se lo tendré que contar a Casey. ¿De qué querías trabajar cuando eras niño? Seguro que de estibador, ¿no? Pues no pensaba en eso. Pero quien del trabajo huye, su porvenir destruye. Así que... Bueno, al menos los pescadores apreciamos vuestro trabajo. ¿A dónde ha volado el tiempo? Ya no soy ni una sombra de lo que llegué hasta. Sin duda, Watery es pintoresco. Mm.
El alcalde Setter hará cumplir la justicia. Seguro que tienen buen pescado. Granujilla, ¿dónde te has estado metiendo esta vez? No puedo estar siempre pendiente de ti todo el rato. La familia de mi madre era de Suecia. Siempre me lo había imaginado así. Parece agradable. La sauna bien, ¿no? Ya te digo. El vapor es buenísimo para mis gastadas articulaciones. Estoy esperando a que Acti acabe de actuar para tomarnos unas cervezas. He leído que la sauna ayuda a prevenir la demencia. Como la cerveza. ¿Te suena algo la secta del árbol? Esos monstruos mitad humanos, mitad venados, claro que he oído hablar de ellos. Por su culpa se acabó lo de pasear por el bosque. Si me topo con uno, ¿cómo narices escapo? A ver quién corre con la cadera fastidiada, me matan fijo. Igual las muletas serían una defensa. ¿Crees que me servirían de algo? Dímelo tú, que eres la profesional. Mucho mejor quedarse en la sauna por el momento. Dicen que si la sauna no te cura, tienes los días contados. También dicen que el silencio es una virtud. ¿Has escuchado el programa de radio de Pat últimamente? Creo que ha perdido la noción de la realidad. ¡Saga! ¡Por aquí! Total, ¿para qué? ¿Esto es del agua? Se construyen para que puedan caer. La gente aparece. Oye, Ilmo, ¿qué tal te fue tu paseo por el bosque con Steven? Otro cliente satisfecho. Espero que se acuerde de escribir una buena reseña en la página web. Me alegro de verte de nuevo en Watery, Saga. En el pueblo todos te echamos de menos. Es fantástico volver a verte, Saga. Actúan como si me conocieran desde hace años. Y no es la primera vez. ¿Os suena de algo la secta del árbol? Sí, siempre creímos que era una leyenda urbana. Niños que dibujaban símbolos aterradores para asustarse entre sí. Pero esto parece ir en serio, ¿no? Sucedido es una tragedia. Estamos muy afectados. Bueno, lo estamos investigando. Espero que las cosas vuelvan pronto a la normalidad. Todos lo esperamos. Todo lo normal que sea posible en este lugar. Necesito encontrar una caravana concreta en la ciudad. ¿Podrías ayudarme?
Sí, estoy casi seguro de que el dueño del camping para caravanas del faro de Watery, o sea yo, puede ayudarte. Me alegro de que haya vuelto nuestra vecina más divertida. ¿Vecina? No sé a qué te refieres. Si intentas escaquearte de pagar las deudas que tengas pendientes, no te preocupes, está todo saldado. Ha de ser duro volver al sitio donde vivíais tú y tu pequeña. Es como si recordaran una realidad diferente. ¿La historia de terror les ha afectado a la cabeza? ¿Y qué es Coffee World? ¿Quieres decir que no has visto nuestro anuncio? Coffee World es una suave mezcla de paseos, comida y diversión. Incluso teníamos un alce de verdad. Hasta hace nada. Además, justo al lado del Coffee World está el taller de nuestro propio club de moteros, los Caballeros de Kalevala. Estamos a tope fabricando las carrozas para la fiesta del venado. Pero no fisgones. Ya sabes que estamos reservando la gran sorpresa para la fiesta del venado. Entonces, ¿tenéis anuncios? No son simples anuncios, Saga. El objetivo es entretener e informar a los espectadores locales sobre los excelentes productos y servicios que ofrecemos. Y Jaco se transforma delante de una cámara. Ya te digo, que te den. Yo he venido por la birra gratis. No sé qué excusa tiene Ilmo. Soy guionista, productor, coprotagonista y director. Infórmate un poco y vete a verlas todas. Uno perfiles, dos respuestas. ¡Qué calor! Disfruta del día. En marcha, pues, una canción pegadiza. Thank you.
sol tästä yöstä ei selviä kukaan. Synkäs huoneessaan kirjoittain onki houreistaan sinut säkeeseen. Hän peilistä suotui ottaa murhan. Está en pleno espectáculo. ¿Seré la primera agente del FBI a quien mandan callar? Hola, ¿tiene un segundo? Ah, ¿cuánto tiempo, señorita Anderson? Thor y Odín no están aquí. Esos dos viejos lagartos siempre andan en alguna. No, no es eso. La verdad es que quería preguntarle otra cosa. ¿Vive cerca de aquí? Vivo en Bright Falls. Nos hemos visto antes. Soy el señor Bloom. Llámame Vladimir. Trabajo en la residencia. Cuido a vuestros mayores. Hoy vamos de excursión. Música, sauna, diversión. Voy con ellos en el autobús. Nuestros mayores se lo merecen. Bonito el autobús, por cierto. Gracias. Ya nos veremos. Creo que las escribí. Recuerdo escribir montones de páginas. Antes, al ocurrir esto, las páginas me las enviaban desde el lugar oscuro para ayudarme. Igual, esto es exactamente lo mismo. Podrían trabajar para Scratch. No lo recuerdo, es todo muy confuso. Normalmente no es la detective quien hace rituales, sino los asesinos. Abandonados sin remisión a su locura. Igual tratan de atraerte hacia ellos. Hacerte entrar en su oscuro mundo. Según Ilmo, la secta es una leyenda urbana. Lo dice en serio. Hay cosas siniestras que salen de noche. Era verdad, era verdad. Haz sonar la alarma, hermano. Reúne a las tropas, hermano. Jaco, la sombra del bosque poco a poco se acerca. Lo de la leyenda urbana no se lo creen ni ellos. Son conscientes del peligro. Ilmo insinuó que yo vivía aquí. ¿Se lo creía de verdad? Luz, risas y amor os guiarán a casa. Saga y su hija. Ay, madre. Los rostros felices revalorizan el terreno. La familia es lo primero, Ilmo. Cuidamos de su caravana cuando no está. Es de los nuestros, Jaco. Su llave de repuesto no falta. Los hermanos Cosquela recuerdan con alegría cuando yo vivía aquí. La historia debe de afectarlos.
Le seguiré el juego. Necesito la llave de esa caravana. Un camping para caravanas es un buen lugar para buscar. No te compliques, Saga. Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. La familia es lo primero, Ilmo. Cuidamos de su caravana cuando no está. Wake dice que la historia cambiará nuestra realidad. Si está en lo cierto, debo distinguir la verdad de la ficción. Sí, estoy casi seguro de que el dueño del camping para caravanas del faro de Watery, o sea yo, puede ayudarte. Me alegro de que haya vuelto nuestra vecina más divertida. She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. Last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. He's scratched when he looks like... ¡Saga! Bromas aparte... Sí, me gustaría ver la caravana. ¿Tienes llaves de repuesto? Bien, por ti. Sí, tengo un juego de repuesto. Están en Coffee World. Iría a buscártelas, pero Jaco y yo tenemos que ir a Bright Falls. Las llaves de repuesto están en la caja fuerte de la tienda de regalos. Llamaré antes para que alguien te las saque. Vaya, la carretera está inundada. Pero si sigues esa senda que tengo detrás, te conducirá hasta allí. Llama a la tienda de regalos para que ayuden a Saga. Vale. Los Cosquela creen que vivía en el camping para caravanas. ¿Con Logan? La historia cambia los recuerdos de la gente. ¿Por qué los míos no? La llave está en Coffee World. Primero la camarera del restaurante y ahora los Cosquela. Todos creen que Logan y yo vivíamos aquí. Ahí está, Coffee World. Tengo que cruzar el río.
¿Qué fue eso? Música de carnaval. Cada vez aparecen más poseídos. ¿Será esto la secta? ¿La historia, quizá? ¿O ambas cosas? Otro cofre de la secta.
Y otro cofre de la secta más.
sobre la última intervención. En ella se ha hecho una broma de dudoso gusto sobre la muerte de Wendy Davis, de Davis Family Beef Jerky. Una patraña en toda regla. Voy a llamar por teléfono a nuestra querida amiga Wendy para atajar de una vez por todas semejantes rumores sin fundamento. Creo que ya la hemos localizado. ¿Una fiambrera más? Otra canción. La secta. Solo ellos conocían la respuesta. Historias. Esto va mal.
Otra fiambrera más, venga. Saga empezaba a entender por qué Casey detestaba tanto el bosque. Le resultaba claustrofóbico, demasiados lugares donde ocultarse. La distorsionada música de carnaval que provenía del parque de atracciones no ayudaba. Lo que los Cosquela habían dicho sobre su vida en Watery con Logan la inquietó. Que la historia de terror la incluyera a ella era una cosa, pero involucrar a su hija era cruzar una línea roja. Algo cruzó corriendo el camino, demasiado rápido para verlo. Saga desenfundó su arma, escudriñó el bosque, oyó un ruido y se giró para mirar. Un lugareño, un hombre, en una cresta que se alzaba frente a ella. No, no era un hombre, un monstruo con un hacha en cada mano. Le gritó: «¡La temporada de caza ha sido un fracaso!». ¿Cómo había subsistido Watery todos estos años? Un siglo, quizá más. Los lugareños conocían la respuesta: agallas. O como sus antepasados decían en finés, Sisu. En estos tiempos, el Sisu era más necesario que nunca. La ciudad se desmoronaba, jamás logró recuperarse del cierre del aserradero. Ahora la pesca también languidecía. Casi toda la población se había mudado a buscar trabajo a otras ciudades. Solo los más tenaces se resistieron, obstinados, atrincherados. Parásitos en el cuerpo de un enfermo terminal. Sisu. Algunos intentaron resucitar el pueblo. Los hermanos Cosquela evitaron por partida doble el lúgubre destino que esperaba sus empresas. Coffee World atrajo turistas, dinero y trabajo. Diversión con temática cafetera para todas las edades. El club de moteros caballeros del MC de Kalevala construyó carrozas. Los moteros repararon vehículos. Pero no bastaría. Watery necesitaba un milagro. El final del camino se acercaba inexorable. Esto va mal.